nombre es Carlos Castaño Vive, soy bogotano de nacimiento, soy antropólogo, graduado de la Universidad de los Andes con posgrado en el campo de la antropología americana. Mi profesión, mi vida ha estado relacionado con la exploración, las pesquisas de las raíces más profundas de esta nación. Desde muy pequeño, en el colegio en el que estaba, tuve oportunidad de ir a San Agustín y a Tierra Adentro y quedé realmente sorprendido y fascinado con todo ese universo que se me abría en ese momento y a tener un poquito más de contacto con otro de los elementos más interesantes, sin lugar a dudas, que es ese acercamiento con la historia, con la arqueología. Mi paso por Parques Nacionales me permitió conocer este país de punta a punta y al mismo tiempo profundizar en aquellos sitios de interés que se han venido presentando para mí. Chiriquete en primer lugar y por supuesto la Sierra Nevada de Santa Marta, que es el otro sitio de mis sueños. Por eso vivo aquí a su lado. Cuando quieres ganar el límite, lo cual también es... La historia de la Fundación Herencia Ambiental Caribe comenzó hace 10 años con el objetivo específico de ser un puente entre las comunidades y las autoridades regionales. Es una iniciativa que pretende rescatar lo más nutrido de la identidad del Caribe, tanto desde el punto de vista ecológico o ecosistémico en este caso, con el componente cultural y social. Chiribiquete es un área realmente sorprendente, maravillosa. Es un espacio que tuve por fortuna descubrir para el sistema de parques nacionales de este país y es un centro de una gran importancia cultural. Es el tepuy más occidental que hay en el continente, por lo tanto se convirtió en un sitio de hibridación y especiación para muchas de las especies que hoy conocemos en los llanos, en las Guyanas, en la Amazonía, en los propios Andes. Encontramos allí las respuestas a muchos de los mitos de origen. Encontramos no solo estos grafismos, estos íconos que son muy antiguos, sino que se han convertido en arquetipos. En su conjunto están allí representadas las variables, a mi juicio, más importantes de nuestra identidad. En ese parque, en medio de una expedición, tuve la fortuna de encontrarme a un jaguar de frente que se sorprendió tanto como yo. Pero ese breve lapso fue suficiente para que entendiera yo que la mirada de ese animal me estaba significando algo. Desde ese mismo momento empecé a pensar en todas las medidas que se deberían tener en consideración en este país para poder garantizar la permanencia de estos animales que están muy amenazados en Colombia y en otras partes del Neotrópico, desde México hasta Argentina. Estamos en San Juan Nepomuceno Bolívar, uno de los municipios de los Montes de María, aportando a la conservación del bosque seco tropical a través de un manejo sociocultural del ecosistema. Básicamente es entrar a un proceso de ordenamiento de los predios de cada uno de los finqueros que están en zonas de gran riqueza natural, definiendo zonas de producción, definiendo zonas de conservación para que de alguna manera cada uno de los propietarios vayan aportando un pedacito de bosque y así lograr ir generando unos corredores de conectividad que hemos pensado puedan unir dos sitios críticos para la conservación del jaguar, que son el Santuario de Fauna y Flora Los Colorados en los Montes de María y el Santuario de Flora y Fauna El Corchal en el delta del Canal del Dique. Nosotros acá como Asociación de Pequeños Agropecuarios de,
de Nuevo México, pues decidimos colaborar también porque nosotros necesitamos vivir en un medio sano. También porque había mucha fauna en peligro y comenzamos también para que ellos estuvieran donde estar, en su hábitat, donde andar. Y lo que queremos es que todas las personas que están alrededor se conecten también con nosotros, hacer la conectividad y proteger el bosque seco tropical y toda la fauna que está en peligro. Estamos haciendo estos proyectos productivos ambientales como una forma de conservación, pero también de ayudar al campesinado a través de estos proyectos tecnológicos que son muy importantes para el desarrollo en conjunto con la conservación. En este sector, en Purísima, se está montando un proyecto de adaptación de los humedales del Bajo Sinú a las condiciones de cambio climático extremas, tanto inundación como sequía prolongada, y hemos recuperado muchas de las técnicas que utilizaron nuestros ancestros zenúes en el territorio para hacer un uso muy adecuado del agua y permitiendo que estas gentes puedan precisamente mejorar sus condiciones de vida de una forma muy clara y contundente. También tenemos un proyecto de adaptación al cambio climático, el cual nos ha brindado muchas bondades porque es un proyecto de un sistema abierto, el cual consiste en levantamiento de unos terraplenes en donde cultivamos y a la vez aprovechamos lo que nos brinda la naturaleza, como son los sedimentos que nos sirven de abono y los peces que nos trae las inundaciones. En invierno y verano podemos cultivar en esos diques, de ahí extraemos nuestro alimento. Y ese sistema nos ha servido para implementar el ecoturismo. Sí, me parece muy importante conservar el medio ambiente. Si no, este planeta va a estar muy feo. Que mi papá ayude a Colombia, a los campesinos a poder seguir sembrando sus frutos y ganar su plata, pero sin destruir el medio ambiente. Territorio es la expresión más viva de el comportamiento, de la forma como se hace el aprovechamiento de ese entorno. Investigar significa conocer, y ese conocimiento es el que nos permite progresar, sabiendo que progresamos en una línea basada en lo que somos, en nuestras potencialidades, en definir realmente cuál es el potencial que tenemos. Esto es una fórmula de cambio. Y esto es lo que queremos mostrar en Colciencias. Nosotros somos Fórmulas de Cambio.